Hola a todos y todas, hoy os vengo a enseñaros dentro de mi estantería la sección de histórica. Bueno, aquí tenéis la sección que os enseñé de terror y la de histórica está justo aquí. Son todos estos, son poquitos. Y bueno, voy a acercarme y os los voy a ir enseñando y comentando un poquito. Bueno, primero voy a quitar esto, es un tajador de estos que abres y se queda todo dentro. Por una parte, aquí veis un montón y hay un montón detrás. Están todos los de caballo de Troya, desde el primero hasta el número 9. Y además podéis ver ahí que hay uno más, que es el día del relámpago. No voy a ir sacando uno por uno porque son muchísimos y bueno, es una saga de sobra conocida. Luego por aquí, tengo por aquí atrás otro que pertenece a Caballo de Troya, pero sería un poco independiente, que es el diario de Eliseo, que sería un poquito continuación. Luego tengo aquí uno de Eva García Sáenz de Orturi, que ha escrito también, me sale thriller y suspense, pero bueno, este es totalmente histórico, por eso lo tengo aquí, aparte de los otros, ya que yo mis estanterías las ordeno por géneros, y aunque un autor tenga varios libros, cada libro de ese autor va en el género que corresponda. Tengo también aquí el primero y el segundo de esta saga de Victoria Álvarez. Ahí lo podéis ver bien. Tengo también el tercero y la saga de Dreaming Spires, pero bueno, se los tengo dejado a una amiga. Y luego por último, en sección histórica, tengo estos dos. Por una parte, Las flores del frío, de Silvia Carrandi, que está dedicado por la autora. Y tengo también El Abad, de Juan J. Obras, o Grobas, no sé cómo se pronuncia muy bien. Como veis, son poquitos, son unos 15 o así, pero bueno, hay una parte de histórica en mis estanterías.